Al menos 14 muertos y una veintena de heridos por la explosión de una bomba detonada por control remoto a las afueras de Peshawar, la principal ciudad en el noroeste de Pakistán, a 50 kilómetros de Afganistán, y donde los talibanes son muy activos. La explosión tuvo lugar cerca de un convoy de fuerzas de seguridad y fue seguida de un ataque de varios hombres armados. Todas las víctimas son civiles, entre ellas 3 niños. El atentado ha sorprendido al primer ministro David Cameron, de visita en el país tras su paso ayer por sorpresa por Afganistán. Cameron trata de aumentar la colaboración entre ambos países históricamente enemistados, un aspecto que es crucial para que prosperen las conversaciones de paz con los talibanes que consigan pacificar Afganistán.